Ya casi terminamos el año 2020. Los años pasan volando y este principalmente nos llena de nostalgia y alegría porque tuvimos muchos retos. Entre ellos, la virtualidad. Les presentamos el concierto de Navidad con total éxito, con la ayuda de nuestros maestros, estudiantes, audiovisuales, padres y un gran equipo de trabajo grabando y preparando desde casa y en pequeñas horas desde el colegio. Quisiera dejarles una frase de un gran músico americano, Kurt Cobain. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras. Siempre que sea bueno y tengas pasión. Que la música sea el alimento del amor. Hallo, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich Sie auch in diesem Jahr zu unserem Weihnachtskonzert begrüßen darf, das natürlich im Jahr 2020 virtuell stattfindet. Wir haben aber auch dieses Jahr ganz viele Schülerinnen und Schüler, die sich wieder viel Mühe gegeben haben beim Proben, beim Üben, beim Videos aufnehmen und auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Leiterinnen und Leiter der Gruppen haben diesmal sich besonders viel Mühe gegeben, virtuell den Schülerinnen und Schülern zu helfen bei ihrem Musizieren und sie haben die Videos editiert, was eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Ich freue mich, dass wir wieder ein abwechslungsreiches Programm aus allen Klassenstufen bieten können und wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuschauen. Para comenzar esta velada, escucharemos a la banda juvenil dirigida por Jesús Orieza Santiago. Ellos tocarán un popurrí navideño. ¡Feliz Navidad! Zu Beginn hören wir die banda juvenil, unter der Leitung von Jesús Orieza Santiago. Die werden verschiedene Weihnachtslieder spielen. ¡Viel Vergnügen! Thank you.
Bueno, acabamos de oír el popurrí navideño interpretado por la banda juvenil. ¿Qué tal te pareció, Nicole? Ich glaube, es war super schön. Ich liebe Weihnachtslieder, aber jetzt ein bisschen kolumbianische Musik. Por supuesto, vamos a oír la canción Lunita, Lunita Clara, interpretada por el ensamble de música colombiana que está en este momento siendo dirigido por Alexander Parra. Y bueno, es una canción, es un bambuco colombiano de la autoría de Jesús Alberto Rey. Ja, genau. Nun werden wir die Gruppe Musica Colombiana hören unter der Leitung Alexander Parra. Sie werden Luna Lunita Clara spielen und das ist ein Lied von Jesús Alberto Rey. Increíble cómo los niños pequeños tienen tanto talento. Ja, unsere Schule hat wirklich Talent. Ein Beispiel wäre der Grundschulchor. Jetzt werden sie, de ellos aprendí, von David Dress und I See I Know von Marta Gómez spielen. Ahora vamos a escuchar al coro de primaria, dirigido por Alexandra Albarracín. Ellos van a tocar De ellos aprendí, de David Dress y I See I Know de Marta Gómez. Hoy voy a hablarte de mis errores que me vieron crecer desde el león. Que se hizo rey, hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derrotarse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las lecciones a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme calienta los problemas de la vida. Elimina de tu vida, elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. Hacemos que a la vez de todo respuesta al amanecer. Espérate de aquello que te hace diferente. Si seas el mito, porque no era ese. Oja no significa familia, familia estar juntos siempre.
Busca lo más vital, escucha tu corazón y lo entenderás. Supercalifragilisticoespialidoso, crees estar completamente loco, pero te cuento un secreto entre nosotros, las mejores personas no están. Si al hablar no llegarás, te será mejor callar, hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa, soy una hermosa mariposa, tú descuida tu posición más valiosa, protégela a toda costa. Sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí mucho, que vuelen lejos de aquí. Seguirás siempre junto a mí. Ay sí, ay no, ay niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, ay niño lo quiero yo. Villancicos. A continuación vamos a escuchar al coro de bachillerato dirigido por Luis Rivera. Ellos van a tocar Thinking Out Loud de Ed Sheeran y The First Noel, un villancico tradicional. Jetzt hören wir den Chor der Schule. Sie werden The First Noel, ein traditionelles Weihnachtslied aus England,
und Thinking Out Loud von Ed Sheeran singen. Was to certain poor shepherds he feels us daily in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No so before, and I can sweep you up for your feet. Will you monster remember the taste of my love? Will you always still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you still we're 17. Acoustic violins are at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious, mysterious way. Maybe just a touch of your hand. Maybe just a touch of a hand. Oh,
Vielleicht wissen Sie, dass Beethoven vor 250 Jahren geboren wurde. Deswegen werden wir folgend ein paar Variationen für Klavier in C-Moll hören. Este año, en conmemoración a los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, oiremos algunas variaciones para piano en do menor. Thank you.
Wow, ich bin begeistert. Anna ist richtig talentiert. Claro que sí. Pero ahora pasemos a las cuerdas frotadas. La orquesta de cuerdas, dirigida por Gonzalo Franco, va a interpretar el himno de la UEFA Champions League, compuesto por Tony Britton. ¿Aber wusstest du, dass das eigentlich von George Friedrich Handel geschrieben wurde? No lo sabía. Qué interesante. ¡Qué bonito! Siempre me encanta cómo suena la orquesta de cuerdas. ¿A ti no? Finde ich auch. Wunderschön. Jetzt werden wir etwas ein bisschen anders hören. Etwas aus den 80er. 13 mit Erika Torres wird 99 Luftballons spielen von Nena. Etwas von der neuen deutschen Welle. Exacto. Es hora de sumergirnos un poco en los 80. Vamos a escuchar a Tercero C, dirigido por Erika Torres. Ellos van a tocar 99 Luftballons de Nena. So
Ahora escucharemos el ensamble de jazz dirigido por Nelson Gómez, interpretando la canción Back to Black de Amy Winehouse. Jetzt hören wir das Jazz Ensemble unter der Leitung von Nelson Gómez mit dem Lied Back to Black von Amy Winehouse. He left no time to read.
Bueno, y acabamos de oír al grupo de jazz y funk del colegio, y ahora vamos a cambiar un poco de género. Vamos a oír algo más de sabor. Esto viene siendo una canción del sonero del mundo, del bajo danzante, del diablo de la salsa, Oscar de León, con su canción Llorarás, interpretada por Son Andino, bajo la dirección de Álvaro García. Ja klar, jetzt hören wir Son Andino unter der Leitung von Álvaro García, die Llorarás von Oscar de León interpretieren wird. Disfrútenlo, gócenlo, bailenlo y lo más importante, ¡Frohe Weihnachten! En el siguiente punto de nuestra jornada escucharemos el ensamble de rock de Stefan Krauss interpretando la canción Mr. Blue Sky de la Electric Light Orchestra. Jetzt freuen wir uns auf die Rockband unter der Leitung von Stefan Krauss mit dem Lied Mr. Blue Sky von Electric Light Orchestra. Everybody's at the place.
don't you know, it's a beautiful good day. Hey. Of the sky, please tell us where you had to hide away for so long. Where did we go wrong? List of the sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? The blue skies are for waiting, and today is the day we've waited for. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, here's a place to play with you. Look around, see what you do. Where did we go wrong? Mr. Blue, you did it right. Bottom comes Mr. Night. Creeping over, now his hand is on your shoulder. Never mind. I remember you this. I remember you this way. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Bueno, y creo que todos en el colegio conocemos a Camilo Loaiza. Ahora vamos a escuchar un grupo bajo su dirección. Alle kennen sie, alle lieben sie. Es ist der Rockgruppe der Primaria. Und sie werden drei Lieder spielen. Primero tocarán Smoke on the Water de Deep Purple y por último Let It Be de los Beatles. Thank you.
Oh, das war toll. Jetzt hören wir zur Beruhigung noch ein Stück von Ludwig von Beethoven, das ich auf der Flöte spiele. Viel Vergnügen. Es estuvo genial. Ahora escucharemos otra pieza de Beethoven que voy a estar interpretando yo en mi flauta traversa. Espero la disfruten.
kommen wir zurück zur Weihnachtsstimmung. Claro que sí, un poco más de espíritu navideño. Ahora vamos a escuchar al curso Primero E en dirección de Erika Torres, quienes van a cantar Engelhaven Himmelslieder. También escucharemos al grado quinto en dirección de Fabiola Martínez, quienes van a cantar Noche de Paz. Okay. Zuerst werden wir Kinder aus Klasse 1E unter der Leitung von Erika Torres. Sie werden Engelhaven Himmelslieder singen. Und dann Kinder aus Jahrgang 5 unter der Leitung von Fabiola Martínez, die werden auch Stille Nacht singen. Let's go.